Avance Informativo. Excelente tarde, este es el corte informativo de la tercera emisión de Corte B Noticias. Al cumplirse 2 meses del sismo del 7 de septiembre, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, reafirmó su compromiso por mejorar las condiciones de las miles de familias que perdieron sus hogares. Señaló que el domingo pasado concluyó en la región del Istmo de Tehuantepec la entrega de las 63 mil tarjetas de vivienda. En el Teatro Macedonio Alcalá se realizará el foro Diálogos y Perspectivas del Águila de los Lunes del Cerro, que contará con la participación de las instituciones encargadas de organizar este evento año tras año. Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron un filtro sobre la carretera federal 190 a la altura de Hacienda Blanca, donde retienen unidades de empresas transnacionales y dan paso a autos particulares. Tras la recuperación pacífica del edificio central de la Facultad de Derecho, el director de la escuela, Miguel Ángel Vázquez Ramírez, señaló que los posibles daños en pergaminos se revisan paulatinamente. Los detalles de la información a las 20 horas con Humberto Cruz. Avance Informativo.